estamos aquí a hablar un poco de este proyecto de comprar esta casa para un centro de la cultura para música del mundo. Pues me parece una excelente idea que tengan planeado hacer en este lugar este ashram musical. Yo creo que todos los jóvenes, no solamente de México, sino del mundo que se integran a este proyecto van a salir enriquecidos por la experiencia, por lo que me has compartido. Creo que es algo que hace falta aquí en México. Creo que son como dos mundos que tal vez no están separados, no hay por qué llamarlos dos mundos. Pero bueno, de repente así los visualizamos, el mundo musical, el mundo espiritual, el compartir con otras personas una misma inquietud, que en este caso pues es la música del mundo. Y bueno, también hacer el acercamiento entre las diferentes tradiciones musicales, me parece que es algo bellísimo. Los felicito, les deseo toda la suerte, deseo que esta casa la puedan ocupar y que la llenen de música, que la llenen de creatividad, de ideas, de amor, de espiritualidad. Maestros de todo el mundo, de la India, de África, de otras partes de Latinoamérica. La música es integral, pero también aprendimos cómo podemos elevar nuestra mente, nuestra alma para el camino espiritual adentro de nosotros. Claro. Sí, bueno, pues siempre yo hablo de que la música es un fin cuando me preguntan. Pero bueno, siempre también hay como otros ámbitos. Y en este caso, pues sí, la música como un medio para llegar a un estado pues mucho más expandido de nuestro ser. Me parece bellísimo y que traiga maestros de todas partes a enseñar sus experiencias, su música, es algo muy bueno. Va a ser un oasis, ¿no? De por sí, lo comentábamos, ahorita mismo comentábamos cómo Chimalistac es un oasis dentro de la ciudad, ¿no? Y el otro día comentábamos también que este proyecto, tu idea, pues será como un oasis en México. Hace mucha falta, no es que no haya más oasis, hay bastantes, pero también hay mucho desierto, ¿no? Entonces sí se necesitan muchos oasis para esta ciudad, ¿no? Entonces sí, felicidades, muchas gracias, pues ahora sí que con todo corazón aquí apoyando para que se realice y este es otro sueño, ¿no? Lo sabemos, sí, así sí. Que ese sueño seguramente que va a llegar a concretarse, a materializarse. Entonces, nos invitamos a apoyarnos con el proyecto, con esta visión de nuestra AC, la Grande Mexicana, a comprar esta casa increíble con detalles que contribuye a este ámbito, esta atmósfera espiritual y para la música y para la gente de esta comunidad y toda la ciudad. Gracias.